Just talking? Well, what's the show about? It's about nothing. No story? No, forget the story. You gotta have a story. Who says you gotta have a story? Acerca de Nada, un podcast de Diego Valle y Pablo Manzotti, en donde hablamos de casi todo. Bien, bienvenidos y bienvenidas, amigos y amigas. Cerquita, otro Acerca de Nada. Una Acerca de Nada diferente porque tiene un nombre propio. El nombre propio se llama William Friedkin. ¿Y por qué es diferente? Bueno, saludo a mi compañero, mi socio, el señor Diego Valle, y él les va a contar. Hola, Diego. Hola, sí. Bueno, nada, es un director que nos marcó mucho desde siempre y se nos ocurrió que estaría bueno dedicarle un podcast completo. No, en general nosotros tenemos la dinámica de hacer algo de cine, algo de series, algo de música y vincularlo con la actualidad, con la industria, y dijimos, bueno, hagamos un especial dedicado a Friedkin e iniciemos a partir de acá una saga que no va a ser exclusivo, digamos, no le vamos a dedicar todos los próximos episodios de podcast a distintos directores y directoras, pero de vez en cuando irme echando con algún especial. Se nos ocurrió, por ejemplo, dentro de poco viene, bueno, dentro de un par de meses, la nueva película de Scorsese, y quizás podamos hacer un especial, si bien a Scorsese ya le hemos dedicado un parte de uno de los capítulos. Pero bueno, en este caso, y lamentando que la excusa sea su reciente fallecimiento, vamos a hablar largo y tendido, lo que nos dé, de William Friedkin, como decimos, un director que nos marcó, y creo que marcó no solamente al cine de los 70, sino en las décadas posteriores, ya desde un lugar quizás más marginal o más de culto, a varias generaciones de cinéfilos. O sea, es que era grande ya, iba a cumplir 88 años, justo ahora, cerca de cuando estamos grabando este podcast, el 29 de agosto, falleció el 7 de agosto de este año. Fue sorpresivo porque en realidad, más allá, obviamente, una persona de 88 años o de casi 88 años, no es que te sorprende en extremo, pero sí no sabíamos de que estuviera atravesando ninguna enfermedad, ni mucho menos, y también estaba en proyecto aún de hacer cosas buenas. Recordemos que nació en el 35, o sea, ustedes dirán, y seguía produciendo. Bueno, Scorsese va a estrenar ahora su próxima película con más 80, y recuerden que Clint Eastwood, hasta que lo agarró la huelga de actores, estaba filmando y era 5 años más joven, es de 1930, Clint Eastwood, que en este caso que William Friedkin. A mí, en lo personal, Pablito, te agrego una cosa más. Tenía una película lista que va a ser su película póstuma, ¿sí?, que se llama The Kane. Sí, eso digo. Y él había avisado que iba a viajar al Lido de Venecia iba a dar entrevistas. O sea que estaba bien, estaba con mucha energía, había hecho esta película, digamos que es basado en una obra teatral, un drama bélico. Sí. Está terminada y bueno, la veremos con un poco de nostalgia, porque él ya no está, pero también con su legado, ¿no? Sí, absolutamente. Bueno, por eso te digo, estaba en actividad, con trabajo, con presencia incluso en festivales. Bueno, listo, es la vida, ¿no? Te decía, en lo personal, me tocó porque es responsable de dos de mis películas favoritas. Ustedes dirán, qué vivo. Son las películas favoritas de tantos, más allá de todo lo otro que tiene, pero tiene dos películas que lo ponen para mí en el panteón de los directores, que son El Exorcista y Contacto en Francia. Incluso Contacto en Francia, una película, ahora vamos a desmenuzarla un poco, con el tiempo fue escalando en mi ranking personal, esas cosas que hacemos, ¿no? Para mí es un top 3
en la historia del cine, por todo lo que significó en contexto y después particularmente por los atributos, ahí bien digo, propios del film en sí mismo, ¿no? Pero hay toda una carrera para analizar, inclusive una exploración casi desde el mismo lugar narrativo, pero de los géneros, ¿no? Sobre todo de los géneros, porque hizo películas muy diferentes entre sí en términos de género. A eso es a lo que me refiero. Sí, es un director que para, digamos, la industria o los análisis más generales quedó anclado, digamos, en el gran éxito de sus películas en la década de 1970 y en ese movimiento que fue el New Hollywood, con todos los directores que irrumpieron, que después, si querés, podemos hablar un poco del contexto en el cual surge Friedkin. Después alternó algunas películas exitosas, pero también muchos fracasos, y terminó haciendo películas más bien de bajo presupuesto y bastante, en su medida, experimentales. Incluso en los últimos años medio que hizo cosas más independientes y con un dramaturgo como Tracy Letts, que medio lo rescató, como que su momento de gloria, sobre todo diría a nivel comercial, pensemos que El Exorcista es una de las películas más exitosas de la historia del cine. Una película que costó 10 millones de dólares, estamos hablando de 10 millones de dólares de los años 70, traídos con inflación, hoy sería una película de presupuesto medio, pero recaudó más de 200 millones, o sea, 20 veces lo que costó, y ni que hablar lo que debe haber generado a lo largo de las décadas en la venta de derechos a streamers, o bueno, lo que ya sabemos que es el negocio, o sea, un tipo absolutamente popular, absolutamente rentable y absolutamente influyente en los 70s. Y después, digamos, hay que ir remontando toda su obra posterior, en los 80, en los 90, en los 2000, pero ya ahí, digamos, siendo de alguna manera reivindicado con posterioridad, incluso películas malditas y que fueron fracasos, como bueno, The Sorceress, El Salario del Miedo, después fueron reconstituidas, remasterizadas y reestrenadas, y para mí, justamente revalorizadas, porque en su momento fueron muy castigadas. Vos sabés que a partir de su fallecimiento busqué muchísimas cosas en YouTube, y si se dan maña, hay muchísimo material, muchísimas entrevistas a él. Digo, si se dan maña en la búsqueda y la maña también con el inglés, ¿no? Porque hay muchas cosas que no tienen subtítulos. Hay, por ejemplo, una entrevista que le realiza en Fade In Magazine, que es súper interesante porque él, en un momento de esa entrevista, empieza a hablar de sus películas favoritas. Y uno encuentra ahí películas desde, por ejemplo, destaca una película japonesa llamada Onibaba, de un director japonés que se llama Kaneto Shindo. Después destaca también El bebé de Rosemary de Polanski. Y ahí uno podría empezar a hablar, cuando habla de Polanski, incluso yendo a otras películas, como en este caso puede ser a la de Warren Beatty y Bonnie and Clyde, ahí está, previa al bebé de Rosemary, ahí uno empieza a ver los cimientos precisamente de lo que va a ser el cine de la década del 70 y el cine americano de la década del 70, que de alguna manera toma de las vanguardias que se estaban jugando en ese momento y lo une al clasicismo del cine americano, y sale toda esa experimentación buenísima, del cual el hijo pródigo en principio es William Friedkin. Después van a aparecer Coppola, De Palma, no es que después de él, pero digo, justo Contacto en Francia, que es un poco el paradigma, es 1971, ¿no? Precisamente el año hace un par de años se cumplieron 50 años del estreno de Contacto en Francia. Sí, es un director muy cinéfilo, y creo que es una también una constante entre los directores de los 70,
directores exactamente muy, eso. Muy ligados también al cine europeo, aunque terminen claro. haciendo más cine de género, pero, digamos, en el caso de Friedkin, él habló mucho de su admiración por Antonioni, por Fellini, por Buñuel, por toda esa corriente europea. Sí. Por supuesto, si uno busca un modelo del cine clásico, puede ser Howard Hawks, ¿no? Que puede ser como su mentor o su maestro, pero es un tipo que siempre estuvo muy pendiente de lo que pasaba en Europa, y de hecho sus películas son, de alguna manera, también un cruce entre lo europeo y el cine de género más clásico hollywoodense. Vos sabés que, y con esto podemos ir cerrando el primer bloque para meternos después ya en el análisis de dos o tres películas, una de las cosas que él destaca de Contacto en Francia, que podemos empezar por ahí y después vamos un poco más atrás, lo dice también en esta entrevista en Fade In Magazine. Y lo digo, ¿por qué lo destaca en Contacto en Francia? Porque si tienen la posibilidad de conseguir, hay una edición en DVD que después se replicó en Blu-ray de Contacto en Francia, que viene con el comentario de él sobre la película. Una cosa sumamente instructiva que recomiendo altamente para los cinéfilos. Y él, en el arranque, cuando se ve esa persecución que hacen Gene Hackman con Roy Scheider, que es impresionante realmente, y el trato que tienen, una persecución a un dealer de poca monta que lo atrapan ahí en un bar de Nueva York, cómo la cámara te desorienta, y si uno se traslada a 1971, era una cosa totalmente rupturista. Y él lo dice en esa escena en el Blu-ray, y después también lo señala en esta entrevista que yo les comentaba, que es la película Z de Costa Gavras. La película Z de Costa Gavras es la que él toma como principal inspiración, porque él comenta, yo venía del documental, yo también había hecho un par de documentales, de hecho hay un documental para destacar en la década del 60 de él, y nunca pensé que podía usar esa estética de documental, como que la cámara metiéndose en la realidad y usarla para una ficción. Y eso me volvió loco. Y fue un poco la estética de Contacto en Francia, ¿no? Y que marca, ese inicio marca el resto de la película. Después, bueno, toda filmada en locación también, que eso lo va a llevar al extremo después en Sorcerer, ¿no? En el Salario del Miedo, donde hay una cosa polémica que realizó ahí en República Dominicana, hay una anécdota para contar. Pero si te parece, vamos a la primera elección musical, que en este caso se relaciona con las películas. A ver, las películas de William Friedkin, las que estamos destacando, tienen score que lo van a ir a escuchar sonando, tanto El Exorcista como Contacto en Francia. Ahora vamos a hablar igual del score de Contacto en Francia, como cortina en nuestras charlas. Pero también hay música, sobre todo a medida que se metió en la década del 80. Se elegí de Vivir y Morir en Los Ángeles, esa muy buena película del año 1985, un tema sureño, un tema casi les digo un clásico del blues y del rhythm and blues, que se llama Cold Day in Hell de Otis Rush. Hey baby, once you told me you'd be my friend. Hey baby, once you told me you'd be my friend. Yeah, one thing got rough, lady. You told me this was the end. Hey, baby, you know I can't go on. I can't go on this way. Hey, baby, I tell you, I can't go on this way. Oh, my financials have got me worried.
I don't know how I'm gonna get out this play. Oh, the world won't come to an end. Oh, it'd be a cold day in hell before I get my heart again. I said the world won't come to an end. And I'll be a cold day in hell before I give my heart again. Oh, I was so stupid and unwise. All the time I needed me a friend. Yeah! I said, son, let me tell you, I told you this in Champaign, Illinois. I said I was scared. I said, I'm scared on a Saturday night. I'm scared to go and sit at a bar at night. Y hablando de, también de la cinefilia y de las recomendaciones, después vamos a hablar un poco de dónde se consiguen sus películas para que las busquen en streaming. Pero en YouTube, que es nuestro gran archivo de estos tiempos, hay una muy linda entrevista que le hace él como entrevistador a Fritz Lang, a un Fritz Lang ya viejo, claro, que es también uno de sus maestros, sus modelos, alguien que viene de Europa y se asienta en la industria de Hollywood y realiza una obra autoral dentro del sistema de estudios, digamos, de contrato y de cine de género. Esa sí está subtitulada y él habla, bueno, también en algún momento de las influencias que directores como Fritz Lang tuvieron en su forma de pensar, de sentir y de hacer el cine. Pensemos un poco, por ejemplo, en el caso de Contacto en Francia. Yo estaba haciendo esas revisiones, de decir, bueno, pongámoslo un poco en el contexto. Él gana el Oscar en el 72 por esa película como mejor director y le gana a Stanley Kubrick por La Naranja Mecánica, a Peter Bogdanovich por La Última Película, a Norman Jewison por El Violinista en el Tejado y a John Schlesinger por Sunday Bloody Sunday. O sea, estamos hablando de un momento de absoluto esplendor. Con El Exorcista estuvo nominado, pero pierde contra El Golpe de George Roy Hill, pero ese mismo año estaba George Lucas por American Graffiti, Ingmar Bergman por Gritos y Susurros y Bernardo Bertolucci por Último Tango en París. Estamos en un momento de absoluta eclosión y de relación, claro, entre el cine europeo y el cine, digamos, de los autores hollywoodenses, que en ese momento eran además el mainstream y eran los niños mimados de los estudios. Después cambió hacia otro tipo de producciones por parte de los grandes estudios, pero en ese momento estos directores, los jóvenes Scorsese, los jóvenes Spielberg, los jóvenes Cimino, que después termina ganando el Oscar por el francotirador, eran los que marcaban un poco la pauta. Y se les permitía realmente experimentar con películas que eran, a su vez, para el gran público, pero eran también muy audaces en lo formal y en lo temático y en lo político. ¿Cómo inscribirías Contacto en Francia, digamos,
que inaugura un poco los 70 en esta línea, digamos, de lo que se empezaba a hacer dentro del New Hollywood. A mí, como te decía antes, me parece que es la que planta bandera Contacto en Francia, ¿no? Yo te citaba Bonnie and Clyde y todos estos directores en algún momento hacen una reverencia a Arthur Penn, ¿no? Arthur Penn fue el tipo que de alguna manera dijo, bueno, hay que empezar a cambiar esta forma, que de hecho ahí en Bonnie and Clyde, detrás de Bonnie and Clyde hay toda una historia también riquísima que se relaciona con esto que vos decís, de Warren Beatty metiéndose como productor. Lo dejaron entrar como productor porque pensaron que la película iba a ser un fracaso y la película terminó siendo un boom mundial y es una película emblemática y es el preludio. Yo creo que él planta bandera, que logra por esas cosas de estar en el lugar indicado, en el momento indicado. Venía con un par de películas relativamente buenas, pero olvidables, un muy buen documental, venía habiendo experimentado, y de ahí sale una anécdota, una televisión con la obra de Alfred Hitchcock. Hay un capítulo realmente muy bueno en el cual él se mete dentro del guión, quiere cambiarlo. Hitchcock le hace un chiste respecto de que no usaba corbata en la dirección en el set, y después él se la devuelve cuando va a recibir uno de los premios precisamente por Contacto en Francia. Le dice algo a Hitchcock, él lo cuenta muy alegremente. Ahí recomiendo también en YouTube que esa anécdota está muy bien contada y documentada por nuestros amigos de Ayer No Más Series, que lo cuentan muy bien y con todas las imágenes disponibles en ese momento, para recrear ese momento. Pero me parece que Contacto en Francia logra una amalgama increíble, ¿no? Porque ves, por un lado, la tradición que ya había roto o de alguna manera había irrumpido en Hollywood dos décadas atrás con Brando, un poco menos de dos décadas atrás, ¿no? Unos 10 años pasados con Brando, y lo que es el cambio en la actuación, ¿no? Toda esta cosa, el método. Por un lado tenés actores ya deudores de Brando. Gene Hackman básicamente es un deudor precisamente del método. Y Roy Scheider también. Por un lado eso, la posibilidad de toda la avanzada europea con el neorrealismo italiano de filmar en locación. Bueno, la idea de, vamos, filmamos en locación, estamos ahí. Y toda la apuesta del nuevo documental de la década del 60, del cual él era abonado, que él lo observa en Europa con Costa Gavras y dice, bueno, yo puedo hacer esto, Z, una película política, una película que sea propia de elementos del documental. Entonces, con todo eso, irrumpe para contar una historia de narcotráfico. Es una historia policial, pero llega al extremo de contarle una historia basada en hechos verídicos, porque incluso al comisario que representa a Gene Hackman, Popeye Doyle, es un tipo que está en la película. Él lo pone como el jefe de ellos en el destacamento de Nueva York. O sea, incluso hasta llega a improvisar eso con actores no profesionales, ¿no? Entonces, bueno, claro, termina siendo una cuña. Y bueno, la idea de presentarte el villano con más encanto, con charm, en relación al policía, que bueno, está la presencia de Fernando Rey, que también hay toda una anécdota para contar, porque querían otro actor y termina siendo Fernando Rey, se confunde porque pedían un actor europeo que hablara en francés y termina siendo Fernando Rey. Bueno, una cosa bastante interesante también que está en todos los extras de las ediciones en DVD, pero cómo terminan siendo dos caras diferentes de la misma moneda. Y vos ves que Fernando Rey, sí, es un tipo que va tras un objetivo concreto, que es un narcotraficante, un tipo súper inteligente. Y Gene Hackman, que es el policía obsesionado, pero es racista, misógino. O sea, el héroe es despreciable. El personaje de Gene Hackman es despreciable en todo sentido. De hecho, hay una escena que hoy en un momento se comentó en las redes que podría llegar a sufrir una censura, que es en el comienzo, donde Roy Scheider le dice, me lastimó la mano alguien que estaba, y le dice, bueno, nunca desconfía de todo el mundo. Y dice, era un negro. Bueno,
Nunca confíes en un negro, le dice el personaje de Gene Hackman, ¿no? O sea, sí, están de hecho, todos esos sí. elementos son terribles. Sí, no, digo, la controversia lo acompañó siempre durante su trayectoria y después en las relecturas desde la corrección política, digamos. Le han cuestionado El Exorcista por ser una película absolutamente misógina. Le han censurado Cruising por su descripción del universo o la cultura gay. Digamos, no resistió ningún tipo de análisis con el paso del tiempo, y él de alguna manera siempre fue al choque, ¿no? Discutiendo y diciendo que, bueno, que eran películas que no se planteaban ser ninguna reivindicación de ninguna minoría, pero que tampoco estaban pensadas como... como mofarse o burlarse o tener una mirada oscura, que quizás era un poco también el espíritu de aquella época y que revisitadas hoy desde la perspectiva de la corrección política, en algunos casos la mirada hacia negros, gays, mujeres, puede quedar un poco, sí, misógina, homofóbica, racista y qué sé yo. Pero bueno, él creo que relativizó bastante eso. Y me quedo con un cine que tenía una puesta en escena realmente... increíble. De una potencia, digo, lo que son las persecuciones de autos, no solamente en Contacto en Francia, pero en Vivir y Morir en Los Ángeles, en Jade, en varias películas, y toda una cosa como muy visceral, ¿no? Uno, yo leí hace poco también una vieja entrevista a él, pero que ya era de los tiempos en los cuales, digamos, todo se hacía por computadora, con efectos visuales, qué sé yo, y él decía... Todas mis películas transcurren, como vos decís bien, en locaciones reales. Todo era real, lo hacíamos real. Y era muy peligroso. Estaban los dobles de riesgo, qué sé yo, las persecuciones de autos que eran así, no era como, no sé, Rápidos y Furiosos, o hoy vi una que se llama Gran Turismo, donde todo es artificial, donde todo, te das cuenta que nada, que es pura animación hecha en una computadora. Y vos las vivís, las percibís, sí. las persecuciones en auto de las películas de Friedkin. Absolutamente. Y Contacto en Francia yo la dividiría en tres partes, ¿no? Hay una primera parte que es una... Obviamente son tres actos, pero digo, toda esa primera parte de la introducción que plantea el problema, que como este obsesivo personaje que es Popeye Doyle de Gene Hackman va... a sospechar de que algo se está tramando y no deja, como que el trabajo es el centro de su vida, el encuentro con el personaje de Fernando Rey, que de alguna manera se sella en esa escena increíblemente, y ahí destaco eso, lo que vos decías, la puesta en escena en el subte de Nueva York, que es increíble esa escena, es realmente increíble, y la última parte con la obsesión ya de él, ¿no? Que está marcada por lo que es la persecución que quedó en la historia del cine, la persecución de un auto sobre, en principio es un subte, pero es el subte de Nueva York que después se transforma en tren, cómo lo persigue por las calles de Brooklyn y de Queens, y la obsesión, ¿no? Es no deja de ser su ballena blanca, es la historia de Moby Dick en definitiva, ¿no? Que es lo mismo que uno podría decir con Tiburón. Y el personaje de Roy Scheider, que dice, bueno, ahí, no, de Robert Shaw, perdón, no es Roy Scheider, es en este caso, sí, bueno, también era protagonista de Tiburón, pero digo, se obsesionan con atrapar el tiburón, como que hay una línea ahí súper interesante en el cine de la década del 70, algunos lo han definido, hay bibliografía muy buena, como un cine de soledad, ¿no? De presentarte personajes solos ante todo, con un objetivo claro, por el cual van. Y me parece que ahí en Contacto en Francia está más que claro eso, al punto de terminar con la obsesión y terminar siendo más villano que el villano, es lo que hace Gene Hackman. Sí, la película que, digo, para el dato informativo, está en Star Plus,
¿no? Se consigue, obviamente, se puede bajar de todos lados, pero, digamos, legalmente está en Star Plus. Y yo creo que de alguna manera, no sé si sintetiza o anticipa algunas constantes del cine de Friedkin, que luego retomaría en otras películas, que tiene que ver con la búsqueda, la persecución, el doble, el otro, esta idea de los cruces, de los contactos, no solamente por el título, y me parece que, nada, es un tipo con mucha conciencia de lo que hacía, digamos, nada era casualidad, nada era porque salía así, sino era un tipo, digamos, con una gran formación, con un gran conocimiento técnico, un perfeccionista, en algunos casos se dice un maltratador, de agredir verbal y hasta físicamente a técnicos o actores, pero un tipo absolutamente brillante, que ha tenido grandes polémicas, pero también grandes admiradores. En un momento me acuerdo que se decía que él le había robado a Michael Mann, varias cosas de Miami Vice para alguno de sus proyectos, sobre todo para Vivir y Morir en Los Ángeles, y él después dijo que no, que terminaron siendo grandes amigos, que se admiraban mutuamente, que se robaban en el buen sentido de ver lo que hacía el otro y tratar de alguna manera tomarlo en el mejor sentido, no desde el plagio, sino desde... nada, esta admiración pendular en lo estético y en lo narrativo. Pero nada, sí, creo que es más complicado encontrar quizás estas constantes o estas cosas en su obra, diría intermedia, porque en los últimos años a mí me gustaron mucho sus películas como Killer Joe o Bugs, me parece que ahí había algo muy oscuro con el trabajo con Tracy Letts, pero quizás después del éxito, los éxitos en los 70, del fracaso de Sorcerer, vino como una parte intermedia de su filmografía en la que filmó un poco lo que podía o le encargaban y hizo un poco de todo. ¿Cómo analizás o cómo... la percibís vos, digamos, la obra ya a partir de los 80 y los 90? A mí me parece que le pasó un poco más antes a él lo que le terminó pasando a De Palma un poco más totalmente adelante, ¿no? Esta cosa así de marcar, de ser tipos con carácter muy fuerte. De Palma también es un tipo así de pelearse, de ser inclaudicable frente a los estudios. No es porque Scorsese, Spielberg lo sea. Spielberg, bueno, es un tipo que siempre ganó y puso su palabra. Incluso está esa anécdota de Spielberg diciéndole a Scorsese: tenés que filmar Cabo de Miedo porque eso te va a permitir que de alguna manera los estudios te habilita a hacer otras cosas. Me parece que ellos fueron de alguna manera de no claudicar frente a los proyectos. Y de alguna manera también marcando su visión en esas películas. Yo lo que creo es que a partir del Exorcista, él dice, bueno, hice una película policial en el cual de alguna manera di una vuelta al género. Hice una película de terror también dándole una vuelta de tuerca al género. Viene la entrevista con Fritz Lang, que también plantea esta cinefilia de él y de alguna manera es una devoción a los grandes maestros que él siempre destacó en todas las entrevistas y lo destaca constantemente. Y ahí, bueno, hay un par de películas, pero la que destaca es Cruising, ¿no? De Al Pacino, que no deja de ser intentar algo previo al furor de los asesinos seriales, pero es un policial de asesinos seriales. Lo que pasa en todo el ambiente, vamos a decirlo, como está planteado en la película, ¿no? El ambiente de
el submundo, porque realmente era un submundo gay en Nueva York. Y bueno, esta idea del policía infiltrado, el tipo que empieza a tener problemas internos y problemas de pareja por cómo se mimetiza con el personaje. Bueno, y ahí es donde él recibe las críticas. Pero hoy a la distancia uno ve una película increíble ahí. Antes de eso está la película que le dejan hacer con todos los chiches, y él lo dice, me dejaron hacer lo que quería, que es el salario del miedo, que es Sorcerer, que es una película básicamente más que mezcla aventura con policial, con épica, y en la cual hay algo que lo pinta él como persona, y que es que hay una anécdota que cuentan que hizo mudar a la gente de un pueblo para volar el pueblo. Toda esa explosión que se ve, hicieron volar un pueblo directamente. Y como en ese momento Universal, que era la productora, tenía comprado básicamente parte de ese pueblo de República Dominicana, le dejaron hacer lo que él quería. Entonces había muchos críticos de esta situación porque decían, bueno, lo podrías haber hecho con una maqueta, ¿no? No, pero es con esta idea de meterse en locación, en lo real, de filmar lo real, de este vínculo con el documental. Y bueno, eso no sucedió. Y bueno, ahí te pinta un director en esa línea. En la década del 80, bueno, empieza... Sí. Iba a hacer un paréntesis, una acotación a esto. Digamos que en su admiración también por los directores franceses de... en este caso, Clouseau había hecho la misma novela con el mismo título, El salario del miedo. Claro. Porque es una remake, claro. Claro, en los años 50, esto es una relectura de la película y de la novela de Georges Arnaud. Sí. Y es también diciendo, como vos decís, le dicen, ¿qué querés hacer? Y él dice, retomar una película de Clouseau con Yves Montand. Y hacer mi película, o sea que sí, son esos caprichos que le salieron caro porque de alguna manera se fundió, ¿no? Y son como esos proyectos de como a lo Coppola, ¿no? Cuando Coppola decía, bueno, me la juego con tal capricho y después remontarlo es muy complicado, y tuvo que después aceptar encargos que quizás no eran precisamente lo que él tenía ganas de hacer, pero era como un poco reivindicarse y volver a trabajar en la industria. Me parece que va por ese lado, y ahí es donde se plantan los 80, hace esta Vivir y morir en Los Ángeles, que en realidad, vos no sé si te acordás, pero Vivir y morir en Los Ángeles es más un éxito del VHS que un éxito de salas en Argentina. Uh-huh. Es uno de esas películas que andan muy bien en video, que te recomendaban a fines de los 80, que ibas al videoclub y te la daban, que en realidad es una muy buena película. Pero digo, cómo el tipo fue haciendo diferentes géneros y subgéneros, que no, esta no deja de ser un policial, pero es el típico policial en el cual está el policía experimentado, el policía más joven, el que se está por retirar, el que va a buscar la venganza porque mataron al amigo, toda esa historia de investigación, ¿no? Hay toda una búsqueda, me parece, constante. Después está, ya acercándose a los 90, Jade, La piel del deseo, donde trata de experimentar más el policial erótico. Bueno, está esa perlita, Bugs, ya en los últimos años, una película también interesante, y nos deslumbró, o volvimos a ese Friedkin que era necesario en los últimos años, con Killer Joe, ¿no? Con Matthew McConaughey, o sea, película más de estafa y de encargo de asesinato y de cuestión intrafamiliar, que me parece más endogámica, la película más endogámica respecto de saldar cuentas, ¿no? Con un personaje muy fuerte como es el de Killer Joe, el que precisamente lleva adelante Matthew McConaughey. Parece que hay como una búsqueda del tipo de siempre hacer lo mismo pero diferente, ¿no? Diciendo, bueno, puedo probar géneros diferentes. Elegiste un tema ahora vos, dale, para cortar un poco. Bueno, y siguiendo un poco también con la música o las canciones incluidas en sus películas, creo que uno de los soundtracks que temas más comerciales o masivos tiene es Blue Chips, Todo por Ganar, la película de mediados de los 90. Y bueno, vamos a elegir un poquito de soul con Let's Stay Together del gran Al Green. So in love with you, whatever you.
Chips, ahí estaba esa perlita, y es notable cómo una película que pasó sin pena ni gloria por el cine, pero que con el tiempo es recuperada como una de las grandes películas de los deportes, particularmente del básquet, con este personaje, ¿no? Uno puede trazar una línea súper interesante en los personajes masculinos de las películas de Friedkin. Y acá el personaje de Nick Nolte, ¿no? Es como es tremendo ese director técnico que tiene que de alguna manera romper reglas, lo mismo que hacía Jim Hackman en Contacto con Francia, pero tiene que romper las reglas en este caso para conseguir un resultado, y el resultado tiene que ser el resultado de su equipo de básquet. Me parece que es una cosa realmente súper interesante cómo está llevado, y siempre con esa excelencia en la dirección de actores que tiene, que tuvo, ¿no? William Friedkin. El guión en ese caso es de Ron Shelton, que también es un experto en películas deportivas. Entre las cosas que me parece que dejan la mayoría, porque claro, hay algunos encargos o algunas películas más cómicas o lo que sea, pero en general es una gran negrura, un gran desencanto, un gran pesimismo respecto del ser humano y de la sociedad, sociedades contemporáneas de los distintos momentos en los cuales filmó, pero siempre me parece que era un tipo con una gran energía, pero también con un gran pesimismo respecto del mundo que lo rodeaba. Porque incluso, como vos bien marcabas, sus supuestos héroes, o los protagonistas de sus películas, eran, en la mayoría de los casos, seres bastante cuestionables y en algunos casos hasta despreciables. Y esto de romper las reglas, de enfrentarse a los peores fantasmas y miserias del ser humano, fue una constante bastante de sus películas. Vos sabés que no quiero, antes de terminar, me dediqué o le dedicamos un momento a Contacto en Francia. Quiero detenerme en El Exorcista y dar algunos datos, ¿no?, de por qué creo, sigue siendo hoy para mí la mejor película de terror de la historia del cine, por lo que cuenta, porque por momentos es explícita, todas estas cosas que llaman la atención, lo que sucede sobre Regan, el personaje de Linda Blair, la nena esta poseída, de dar vuelta a la cabeza, de masturbarse con un crucifijo, la sangre, la escupida, el vómito verde sobre quienes trataban de exorcizarlas, primero el padre Carras y después el padre Merrin, que es Max von Sydow, Jason Miller, pero todos los subtemas que tiene la película, ¿no? La idea de la ausencia paterna en esa familia, de la cual la cabeza de la familia era una actriz de Hollywood, que el personaje de Ellen Burstyn, que de alguna manera llevaba, que llevaba adelante ese hogar en el cual no aparece la figura paterna, y todo eso se refleja, si se quiere, en la psicología de Regan. Todos los estudios previos que le hacen a Regan antes de declarar el exorcismo, que todas las mutilaciones que va sufriendo su cuerpo, las laceraciones de los estudios, los estudios médicos son muy impresionantes. O sea, es como que todo un estudio de las laceraciones sobre el cuerpo de Regan, ¿no? Y la película tiene un preludio que también yo lo ubico como de esos grandes inicios de la historia del cine, ¿no?
ese momento en el cual arranca el Medio Oriente con casi es todo imagen, no tiene diálogos, esa gran secuencia que termina posicionando al padre Merrin de Bas von Sydow frente a frente con Pazuzu, ese demonio que va a enfrentar y que sabe que en algún momento tiene que volver a enfrentarlo, porque el demonio lo iba a ir a buscar a él para vengarse de ese exorcismo que él había realizado en África cuando era más joven. Esta vez lo iba a encontrar en Washington. Bueno, toda la estética del otoño en Washington, la película desborda melancolía. El personaje de Lee Jacob, el policía que sospecha que algo pasa, pero no termina toda la investigación. Y algo de lo cual se habló muchísimo, hay cantidad de bibliografía, y que incluso se lo preguntan a William Friedkin, la sutileza al demostrar esa supuesta relación homosexual de los sacerdotes, ¿no? El padre Jason Diller, el padre Carras, que está en unas dudas de fe y está también en una duda de sexualidad, ¿no? Es súper interesante haberlo planteado ahí en el 71 también, pero todo está planteado desde una sutileza, la resolución termina siendo sutil también. Me parece que es una película increíble por eso para mí. Sí, creo que además termina siendo una de las películas más influyentes, y yo creo que en algún sentido también después para mal, del género de terror. Digo para mal porque los puntos de partida o la fórmula fue repetida millones de veces claro. Con niños, niñas, poseídos, poseídas, exorcismos, y qué sé yo. Lo que en esta transposición de la novela de William Blatty, que además gana el Oscar en el 74, era toda una audacia y toda una novedad, después termina siendo un lugar común, un cliché dentro del cine de terror con miles de remedios. Hay como, no solamente sigue la saga, sino que muchos tipos en las décadas siguientes retoman de alguna manera la idea primigenia del Exorcista. Pero sí, es una película con, otra vez, una puesta en escena, un trabajo con el sonido también, ganó el Oscar a Mejor Sonido. Tremendo. Extraordinario, la posibilidad de verla como hubo una... En los reestrenos, verla en pantalla grande o verla en un televisor 4K con un buen sistema de sonido remasterizado. Yo me parece que uno le sigue encontrando capas, matices, sutilezas que no son tan habituales en el cine de terror, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Y, por ejemplo, si quieren, en términos de clima, de paleta de colores, de esta idea del otoño, es una película que siempre refirió Night Shyamalan, que fue su inspiración para la paleta de colores de Sexto Sentido, precisamente, ¿no? Una gran película de terror. Obviamente estamos partiendo de una obra maestra como es El Exorcista. La verdad, ahora podemos pasar a empezar a decir dónde pueden verla. El Exorcista está en HBO disponible. Hubo y en Amazon. Y en Amazon también. En Amazon también. Están los dos. Sí, sí. Están los dos. Mirá, ahí podemos decirla. Hay una versión que es la que salió después, con el tiempo, esta cosa que se usa, el corte de William Peter Blatty, ¿no? El actor de la novela, que para mí no le suma, todo lo contrario, le quita sutileza al final, sobre todo. Lo que hay es unas partes más del personaje de Regan caminando como una araña en cuatro patas, ese tipo de cosas más... y algunas cosas más también de los estudios que le realizan a Regan. Pero la verdad, no, yo recomiendo ver la versión original, la que salió en los cines, me parece que es la más interesante, la del corte de William Friedkin, ¿no? Y sí, después, Contacto en Francia. Sí, The Hunted, ¿no? La presa o la cacería, depende de cómo la encuentres. También está en Amazon Prime Video, esta película con Tommy Lee Jones y Benicio... Del Toro, Benicio del Toro. Esa es una película más de persecución, que no está mal, no típica película de alguien persiguiendo a otro, en este caso en un bosque. Es una película menor, igual dentro de la filmografía de Friedkin, de esto que nos referíamos recién. Está Contacto en Francia, en una película, yo creo que no tuvo nunca edición en DVD en Argentina.
creo que tuvo una edición muy marginal y era muy difícil de conseguir, había que conseguir la importada y está disponible en plataformas, no se conseguía hasta que no la estrenó Star Plus. Star Plus la tiene, Contacto en Francia, y tiene Contacto en Francia 2, que es una gran película. Lo que pasa es que Contacto en Francia es una obra maestra, pero Contacto en Francia 2 de John Frankenheimer es una película que trata de respetar la lógica, está más concentrada en el personaje de Popeye y está filmada en Francia, ahí, pero la lógica está obsesiva del personaje de Popeye Doyle tras su presa también, ¿no? Es súper interesante esa película, con un autor totalmente diferente, John Frankenheimer, también deudor de la década del 70, pero en este caso tomando una, o intentando una franquicia, ¿no? Abrir una franquicia. Sí, en el caso de Killer Joe, está en varias plataformas, también en Amazon, en Pluto y en Claro Video. En algunos casos figura como saldo de cuentas, pero yo creo que si uno pone Killer Joe va a aparecer. Y en el caso de Jade, está gratis, sin cargo adicional, en Flow. Digo, como para ir viendo películas de las distintas épocas de Friedkin. Pero nosotros no vamos a inspirar a nadie, pero mucho se consigue en los fondos de la internet, así que ahí está prácticamente toda la filmografía como para buscar, después hay que buscar los subtítulos, etcétera, etcétera. Pero sí, un director fascinante que pasó, como decíamos al comienzo, de ser prácticamente uno de los directores más exitosos de los 70 a un director muy de culto, muy de películas pequeñas y difíciles de conseguir, pero siempre con un nivel de provocación y un nivel obviamente formal y narrativo extraordinario. Así que nada, me parece que merecía este especial, que obviamente no va a ser el único dedicado a un director o directora, pero bueno, es el inicio de una nueva vertiente de Acerca de Nada, que continuará, por supuesto, tratando y abordando la realidad y con entrevistas y con lo que sea, pero también vamos a dedicarle algunos especiales a cineastas que nos gustan mucho. Es así. Y dos chapas. Una es la entrevista esa con Fritz Lang. Está completa en YouTube. La pueden ver. Le pueden activar los subtítulos. Y sobre todo, un documental que se llama William Friedkin sin censura, William Friedkin Uncut. Está completo en YouTube y con subtítulos en castellano. Y es todos directores hablando, y él con conferencias, y él explicando. Y hay un momento que hay una conferencia en la cual él dice, basta, no, córtenla con el cine de la década del 70, con las vanguardias americanas. Y dice algo que es verdadero. Nosotros, los de la década del 70, todos éramos ya de las escuelas de cine. Los verdaderos pioneros eran, bueno, y él es muy admirador del musical de la década del 50 de Hollywood, ¿no? Cita Cantando bajo la lluvia, bueno, todas esas películas, bueno, las películas épicas, los westerns. Es súper interesante ese documental, véanlo, que les agrega mucho a disfrutar las películas de William Friedkin. Bueno, y nos despedimos entonces. Nos despedimos. Trataremos de mantener esta continuidad. Pero lo intentaremos. Vamos a irnos con un tema de Killer Joe, que también es, en este caso, un blues sureño que se llama Swamp Fox, a cargo de los Southern Culture of the Kids. Diego, gracias por todo. Nos encontramos en otro Acerca de Nada. Chao a todos y todas. In a halter town, walking down the street, shaking what she got. Don't ask.